De acuerdo a las autoridades de la Dirección de Seguridad Vial en Zacatecas, la instalación del operativo alcoholímetro en los municipios de la entidad se desarrolla bajo un esquema de mayor flexibilidad, lo anterior al considerar que en estas demarcaciones no es común la implementación de este tipo de medidas. Pero también en los municipios no puede ser tan tajante como eres en la capital, pues porque la actividad económica mejor es menos, no hay tanto dinero. Cuando la gente no tiene tantas posibilidades económicas, pues tiene que ser un operativo más preventivo. Te avientas un preventivo y luego ya avientas uno donde sí les cobras las multas o sí les aplicas las sanciones, y ahí es cuando la gente sí repercute en los municipios más. O sea, tiene más trascendencia en un municipio que en la capital porque casi nunca se aplica. Las autoridades de esta dirección refirieron que la instalación del operativo depende en gran medida de la solicitud que tanto los alcaldes como los delegados les realicen. El detalle es de que para aplicarlo pues necesitamos mandar personal. Entonces trabajamos en conjunto. Por ejemplo, llega, digamos, Calera, y llega el presidente municipal de Calera a través de su director de Seguridad Pública Municipal. ¿Sabes que yo ocupo un operativo de alcoholímetro en mi municipio porque ya está muy fuerte? Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos gente y generamos el operativo. Y así hemos estado haciéndolo en cada uno de los municipios. A petición, ya sea del presidente, del director municipal o del propio delegado. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.